Él no quiso firmar y después, a los 3 días, 4 días, fue el deportador de migración a su celda de él y le dijo que firmara. Y él, pues, nomás lo tomó como a la vía, pues que no. Y aquel señor después regresó con la máquina para poner huellas o firmar y unos papeles. Y él no se los firmó. Gilmar Pérez Cobón, un ciudadano guatemalteco que lleva 25 años viviendo en el país, fue detenido el pasado 17 de noviembre mientras conducía una camioneta con focos polarizados en el condado de Gwinnett, en Georgia. Desde entonces, y según contó su pareja, quien por temor a inmigración prefirió mantenerse en el anonimato, el hombre ha permanecido bajo custodia de inmigración unos 6 meses, manteniendo esperanzas y haciendo todo lo posible por quedarse en el país y permanecer junto a su pequeño hijo de 10 años, quien es ciudadano estadounidense y viven con la mujer. La verdad, hemos hecho todo por sacarlo de ahí. Conseguimos un abogado y vimos que no. Volví a conseguir otro. Y ahorita la abogada pues metió los papeles y dijo que está en proceso sus papeles, pues. Para la mujer de origen mexicano, la situación es desesperante, pues la abogada de Pérez y el consulado de Guatemala no llegan a un acuerdo para lograr una solución. De hecho, la familia del guatemalteco acusa al consulado de Guatemala de obligarles a decidir por la deportación de Pérez. Pues el consulado no me da ni unas opciones, lo único que me dice que como que me quiere dar a entender que él firme y se va a ir, o aunque no firme, me dijeron que se van a meter personas de migración y se lo van a llevar. No se me hace justo porque, pues, diremos, el consulado está para ayudarles a ellos, no como para acelerarles más rápido su deportación. Mundo Hispánico contactó al consulado de Guatemala en Atlanta y sus autoridades negaron haberle dicho que Pérez optara por la deportación. Sí, me lo puede decir. ¿Qué alternativa, perdón? La alternativa de que firme su deportación o de que se vaya del país, que firme su deportación. No, no, o sea, en ningún momento se le ha dicho a ella que firme su deportación ni nada, sino que yo entiendo que es una situación muy incómoda para ella. No me puedo, no, no, o sea, sí, para uno es estresante que uno tiene, digamos, empatía hacia las personas que están encerradas. En todo momento se ha apoyado a la familia del connacional Girmes Pérez Cobón. Según el portavoz de ICE para la región sureste del país, Brian Cox, Pérez Cobón había sido detenido anteriormente en enero de 2001 en el condado de Newberry, Carolina del Sur, por la policía local tras conducir bajo la influencia y dar información falsa a las autoridades. En el 2006 también había sido arrestado por las mismas razones en el condado de Broward, Florida. Además, había sido expulsado del país por un juez federal de inmigración en febrero de 2009. Desde entonces ha sido un fugitivo de inmigración. El señor Pérez Cobón permanece bajo custodia de ICE en espera de ser removido del país. Su detención continua se debe a que no cumplió con su primera orden de deportación, destacó Brian Cox. Sin embargo, y ante el panorama, la abogada de Pérez señaló a este medio que aún no se puede tirar la toalla ni predecir lo que sucederá con el futuro del guatemalteco. Mientras, su familia espera por un milagro. Desde Atlanta, Samantha Díaz, Mundo Hispánico.